noticias, nuestro país lidera propuestas de conservación para combatir la pesca ilegal ante la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur. Así lo confirmaron el ministro de Producción, Iván Ontaneda, y el canciller de la República, Luis Gallegos. Ambos coincidieron en que la iniciativa busca respaldar la actual Ley de Acuacultura y Pesca ecuatoriana en la normativa internacional. Tras la identificación reiterativa de embarcaciones en aguas adyacentes a la zona económica exclusiva de Galápagos que atentan contra la conservación de las especies marinas, las autoridades ecuatorianas se plantearon como reto fortalecer la Ley de Acuacultura y Pesca, que a decir del ministro de Producción, Iván Ontaneda, ya cuenta con un régimen sancionatorio a embarcaciones tanto nacionales como internacionales. Pero cumplido este paso, buscan respaldar esa legislación en la normativa internacional. Ecuador de esta forma ratifica su postura para desalentar esta práctica ilegal con propuestas técnicas. Este es un tema de soberanía, es un tema de conservación, de sustentabilidad de los recursos y de futuro del Ecuador. Estas propuestas fueron presentadas ante la Organización Regional de Ordenamiento Pesquero del Pacífico Sur, OROP, y buscan la prohibición de transbordo en alta mar, así como aumentar el número de observadores a bordo de los buques. Y mediante un régimen de incremento gradual aplicable a 6 años, iniciando con un 5% de esta flota importante y terminando hasta el año 2027 con la cobertura de hasta el 100%. El canciller Gallegos aseguró que la comunicación con las naciones y las carteras de Estado involucradas es constante. Con la República Popular de China respecto a las incursiones de sus barcos, esas negociaciones han continuado bajo el liderazgo y reconocer también al Ministerio de Defensa Nacional por su extraordinaria labor en la preservación de la soberanía del Ecuador en la zona económica exclusiva. Mientras tanto, se continuará trabajando para que más países se adhieran a estas enmiendas. En Quito, María Mercedes Granda, Telerama Noticias.